Hola chicas, hoy les tengo un video súper diferente y son unas sandalias hechas con trapillo. Son ideales para estar en la casa. Entonces para ello vamos a utilizar trapillo. Esto es un caucho, es antideslizante y yo lo corté según la medida de mi pie. Corté el derecho y el izquierdo. Voy a utilizar también mi aguja de crochet número 7, cinta métrica para medir mi pie y una telita de seda para decorar y mi tijera. Entonces comencemos. Bueno, chicas, como ven, ya yo tengo una suela lista, pero el paso a paso que vamos a hacer es el mismo para esta. Entonces, para que sea para el otro pie, lo único que vamos a hacer es darle la forma curvada del otro lado y ya. Como es tela, coger la forma que le demos. ¿Sí ven? Y bueno, esta tiene una medida de 26 centímetros para mi pie de 38 y medio. Entonces, si ustedes miden menos o si ustedes miden más, simplemente añaden más cadenitas al inicio. Entonces, vamos a comenzar. Y para tener el par de sandalias, hay que tejer un total de 4 suelas. Acá sí pueden ver. Son dos que están unidas. Entonces ahorita vamos a tejer dos y las vamos a unir también. Las cuatro suelas se tejen de la misma forma, de la misma cantidad de puntos, todo igual. Entonces acá les voy a mostrar cómo la hice. Vamos a iniciar con nuestro nudo corredizo y 18 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tengo mis 18 cadenetas. Ya saben, depende de la medida de su pie. Si su pie mide menos, hacen menos cadenetas. Si su pie mide más, hacen más cadenetas. Mi pie mide 38 centímetros y medio. Entonces hice la pantufla una talla 31, 39 que mide 26 centímetros. Entonces continuemos. Ya que tengo mis cadenetas, tengo 18. No voy a tejer en el número 18, sino en el número 17. Y vamos a tener un total de 17 puntos bajos. 17. Bueno, ya que tengo mis 17 puntos, en el punto número 1, que fue el último que tejimos, voy a tejer dos puntos extras. 1 y 2. Serían un total de 3 puntos acá. Ahora vamos a continuar del otro lado con puntos bajos también. Y vamos escondiendo esta hebra. De verdad que son unas sandalias súper fáciles y súper cómodas.
Y bueno, ya llegué al final. Acá. Llegué al final de mis 17 puntos. Entonces, acá en el último punto voy a realizar otro. Uno extra. Y listo. Continuamos nuestra primera vuelta. Esta vuelta no la vamos a cerrar. Vamos a tejer de forma espiral. Entonces, nuestro siguiente punto lo vamos a trabajar acá. Y ahí donde iniciamos nuestro punto vamos a hacer un aumento. Sería otro punto más. Listo. Ahora continuamos con puntos bajos. Toda la vuelta. Punto bajo. Vamos a esta parte que están esos tres puntos en la esquinita. Ahí voy a hacer tres aumentos. Sería un aumento en este punto, un aumento en el que sigue y un aumento en este. Continúo puntos bajos por toda la vuelta. Bueno, continuamos puntos bajos. Punto bajo. Continuamos puntos bajos hasta acá. En este lado, en esos tres puntos que nos quedan acá, también vamos a hacer aumento. Serían tres aumentos. Uno, dos y tres. Tres. Ahora voy a realizar 10 puntos bajos por este lado. 10, aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora que tengo mis 10 puntos bajos, voy a hacer 7 puntos medios altos. Entonces, cojo la lazada. Ingreso aguja, cojo hebra, tengo 3, paso por todos. Y así voy a hacer 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya en la parte de acá vamos a realizar 4 aumentos de medios puntos altos. Entonces, hacemos nuestro punto y realizamos el otro para hacer un aumento. Llevan 2, 3. Y aumento número 4. Ahora vamos a hacer de este lado 7 puntos medios altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Ahora lo que nos queda lo vamos a continuar en puntos bajos. Serían 10 puntos bajos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Acá voy a cortar. Ya terminé mi suela y cerramos de esta manera. Paso mi aguja por acá, me llevo la hebra, halo un poquito y le ingreso por aquí. Escondemos bien por dentro y ya tenemos una suela lista. Vamos a hacer otra idéntica a esta. Y bueno, para realizar nuestra segunda suela va a ser el mismo procedimiento. Haremos 18 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 cadenetas. No vamos a tejer en la 18, sino en la 17. Haremos punto bajo, tendremos un total de 17 puntos bajos. Listo, ya tengo mis 17 puntos. Acá en el último punto que realicé, voy a realizar dos extra. 1 y 2. Ahora de este lado de la cadeneta voy a tejer 17 puntos bajos. Tejí mi último punto bajo de este lado de mi cadeneta. En el último que realicé voy a hacer uno extra. Listo. Ya hice mi otro punto extra de este lado. Y en este punto que sigue voy a hacer un aumento. Acá. Hago un aumento. La vuelta es en espiral, recuerden, no estoy cerrando la vuelta. Entonces hago un aumento acá.
y sigo con puntos bajos hasta llegar hasta acá. Punto bajo, punto bajo. Ya que llegué hasta acá, en estos tres puntos que me quedan acá, haré un aumento. Falta uno. En estos tres voy a hacer aumento en cada uno. Serían tres aumentos de punto bajo. Uno, dos y tres. Bueno, ya que terminé mi aumento, voy a realizar puntos bajos hasta llegar hasta acá. Listo, ya tejí mis puntos bajos. Ahora en este lado de acá, donde quedan tres puntos en esta curvita, haré tres aumentos, uno en cada punto. Sería uno, dos y tres. Tres. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos bajos. Y acá en esta parte vamos a realizar 7 puntos medio alto. Hacemos lazada, ingresamos aguja, cogemos hebra, tenemos 3, pasamos por los 3. Vamos a hacer 7. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y acá mismo vamos a hacer 4 aumentos de medio punto alto. Cuatro aumentos. Uno, dos tres. Y cuatro acá. Luego haremos nuevamente 7 puntos medio alto. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Luego haremos 10 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y listo, cortamos. Cortamos, cerramos y escondemos bien por dentro. Y bueno, ya para unir nuestras dos suelas, unimos una con la otra así de esta manera, ubicándolas igual, y cogemos nuestra aguja, la ingresamos y cogemos nuestra hebra de trapillo y la vamos a unir haciendo punto deslizado en cada punto. Punto deslizado. Punto deslizado. Si ustedes desean, la pueden hacer con una sola suela. También queda bien. Pero yo la estoy haciendo con dos porque queda un poquito alta, se ve muy linda y diferente. Entonces, seguimos pegando nuestras dos suelas. Y así nos va a ir quedando. Así vamos a hacer hasta finalizar. Bueno, chicas, ya yo uní mis dos suelas con punto deslizado. Ahora, para cerrarlo correctamente, haremos el procedimiento. Pasamos nuestra aguja por nuestro primer punto deslizado, pasamos la hebra, y la sacamos por el último punto deslizado. Y la pasamos hacia abajo del tejido. Acá la escondemos bien. Recuerden, las cuatro suelas llevan el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que yo con la mano le doy la forma. Le doy la forma de ambos pies. Y así como es tela, se puede moldear como uno desee. Entonces yo hice cuatro suelas, pegué dos en cada una. Pero si ustedes desean hacerla de una suela, también queda muy bien. Solamente que yo pienso que así queda como más resistente y además se ve muy linda. Ahora vamos a hacer el tejido que va acá arriba. Bueno, para la parte de arriba de nuestra sandalia voy a tejer 9 cadenitas. Nuestro nudo corredizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Depende también el grosor que ustedes deseen acá. Entonces no voy a tejer una número 9, sino una número 8. Y voy a tener un total de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Seis, siete y ocho. 8 puntos. Ahora hacemos una cadeneta, damos la vuelta y no vamos a tejer en el primero, sino en el segundo. Porque ya la cadeneta cuenta como nuestro primer punto. Entonces ya vamos 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Hacemos una cadeneta, volteamos el tejido, no vamos a tejer en el primero sino en el segundo. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadeneta, volteamos el tejido y tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos cadeneta, damos la vuelta y tejemos. Así voy a continuar hasta llegar hasta este lado. Bueno, chicas, tejí un total de 10 vueltas y eso me dio 13 centímetros por 8 y medio de ancho. Entonces yo me lo medí en mi pie, que me quedara bien, que no me quedara apretado acá, y ese fue el resultado. Entonces ahora haré el mismo procedimiento para la otra. Ya para unir estas dos partes de nuestra sandalia, vamos a utilizar nuestra aguja lanera y vamos a hacer como si estuviéramos cosiendo con aguja e hilo. Entonces ubicamos bien, ya tengo mi aguja lanera en mi hebra de trapillo y coseremos pasando por todo el tejido, por todo. Pasamos por todo el tejido para que nos quede muy resistente. Y así es como nos va a ir quedando. Ahora aquí voy a cortar largo para poder esconder bien por dentro. Coloco mi aguja lanera y termino de esconder acá. De coser esto. Quedó súper resistente. Ahora aquí solo es esconder acá y hacer el mismo procedimiento de este lado. Bueno, hagamos el mismo procedimiento de este lado. Vamos a coser nuestra sandalia. Bien, que pase por todos los tejidos.
Bueno, chicas, y ya con mi parte superior pegada totalmente a mis suelas, asegurada, corté dos rectángulos largos de tela que miden de ancho. De ancho tienen 8 centímetros y de largo tienen 29. Este es para hacer un lacito acá arriba. Entonces tengo mi suela antideslizante y voy a proceder a pegarla. Yo quiero que la tela quede por debajo también para que sea más resistente. A ver qué hacemos. Tengo mi pegante amarillo. Y bueno, voy a proceder a pegar. Uy, esto sí. Primera vez que hago esto. Vamos a pegar. Que quede por todos lados. Bueno, chicas, una vez le coloqué pegamento por todas las suelas antideslizantes, pegué la tela. Ahora voy a pegar mi sandalia. Volteo para organizar mejor. Entonces, yo la voy a dejar secando con peso encima. Pero ya luego que seque, haremos un lacito acá. Hacemos un lacito y la parte que nos sobra la podemos pegar por dentro. Yo no soy tan buena haciendo lazos, pero estoy haciendo el intento. Vamos a ver cómo queda. Así queda muy bonito. Entonces el exceso de tela lo pegamos por dentro para que quede mejor. Entonces, chicas, algo así nos quedaría. Yo voy a dejar que mi sandalia pegue. Y bueno, cuando pegue les muestro el resultado.